Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los sucesos que se suscitan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Damos inicio a su programa. Les comentamos que en el rectorado de la UCSG se firmó el convenio con la Corporación Nacional de Electricidad. Veamos. Autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la Corporación Nacional de Electricidad, se dieron cita en el rectorado de la institución para firmar el convenio que tiene como objetivo establecer lazos de cooperación interinstitucional en diversas áreas para vincular a estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, trabajadores y unidades corporativas de la universidad y CENEL. Y permitir que los estudiantes también interactúen, como ya lo dije al inicio, con la institución, pasantías, programas de tecnología, intercambio de información, también lo que la universidad puede ofrecer como carreras de cuarto nivel para también nuestra gente perfeccionarse. Este convenio lleva a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a continuar actualizándose en bien de su comunidad universitaria, innovando y creando con la excelencia que nos caracteriza. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Institución buscando la manera de innovar las actividades y también todos los recursos para los estudiantes. Por otro lado, les comentamos que en el Centro Gerontológico inició sus actividades donde los adultos mayores iniciaron sus talleres con la instrucción de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Veamos. Bajo el lema de la edad es solo un número, la vida que uno hace de ella, el Centro Gerontológico Municipal, Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, retomó sus actividades presenciales, con el fin de brindar un espacio de acogida y restitución de derechos especializada e integral para adultos mayores. El día de hoy empezamos ya las clases presenciales de nuestros adultos mayores del proyecto Centro Gerontológico Arsenio de la Torre y sus clubes. Son bienvenidos quienes ya estaban en el centro, alrededor de 800 personas que estaban en la sede Albán Borja. Hoy día retoman sus talleres y durante esta semana se van a ir normalizando los horarios de las terapias físicas, ocupacional y psicológica. Actividades como la gerontogimnasia, talleres psicosociales y actividades recreativas formaron parte de este reencuentro, dando como resultado una convivencia exitosa por parte de sus integrantes. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. En estos talleres participan docentes y estudiantes de la UCSG por parte de vinculación. Asimismo, la carrera de agropecuaria realizó el lanzamiento del primer intercolegial de huertos. Veamos. La mañana de este viernes, autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se reunieron en las inmediaciones del establecimiento educativo para hacer la presentación oficial del primer concurso intercolegial de huertos educativos UCSG, orientado hacia los colegios que conforman la zona 8. Es un evento muy importante para el desarrollo de todo lo que significa la producción alimentaria, agropecuaria y la educación sobre la alimentación. Bienvenidos y anímense a concursar. Un concurso que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la formación educativa, que está relacionada con la agricultura, las prácticas de cultivo, los impactos que ésta genera en el desarrollo socioproductivo en términos de la industria agrícola y la soberanía alimentaria. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Nuestra institución siempre buscando la manera desde los colegios para que participen junto a nuestra institución. Y con esta información nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más de Agenda Universitaria.
Iniciamos nuevamente con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión me encuentro con la abogada Yolí Pidillo, quien fue encargada del webinar de femicidio que se realizó en la universidad. Abogada, bienvenida al programa Agenda Universitaria. Gracias y buenas tardes con todos, y estamos aquí para compartir un poco los conocimientos. Yo quiero iniciar, abogada, este pequeño preámbulo, que nos dé un concepto en general sobre qué es el femicidio. Partimos que el femicidio es la muerte que se le da a una mujer por ser mujer o por su condición de género. Y es así como lo tiene tipificado el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 141, sino que habla de la persona que, como resultado de una violencia, de muerte a una mujer por su condición de género o por ser mujer. Y habla de esa relación de poder. Y esa es la relación de poder que va enmarcado principalmente en base de esas relaciones asimétricas que han existido. Sea abogada que existen diferentes tipos de femicidio, ¿cuáles son los más comunes dentro de Ecuador? En Ecuador los más comunes que se han dado son los femicidios íntimos, que es cuando suceden dentro del entorno familiar o esta persona que comete este delito es parte de ese entorno familiar. También están los femicidios no íntimos, que sí tenemos casos aislados que se han dado con este tipo de femicidio. Inclusive están los femicidios transfóbicos y hay una serie de femicidios que según las circunstancias, cómo sucede este acto como tal, y esto lo trae plasmado el protocolo iberoamericano para tratar este tipo de muertes violentas. ¿En qué edades es más común el femicidio? Bueno, según las estadísticas que tiene Fiscalía, los femicidios oscilan entre unas edades promedios de 17 hasta 40 años aproximadamente. Tengo entendido, según lo que estuve investigando, abogada, que el femicidio es común entre los esposos, por lo general, de los hogares. En el webinar que se trató aquí en la universidad, ¿topamos estos temas también? Sí, se topó específicamente en quién era la persona que ejecutaba este acto como sujeto activo. Uh-huh. Y efectivamente es cuando hablamos del femicidio íntimo, que es una parte del entorno familiar, que puede ser el esposo con el cual convive actualmente o puede ser un ex conviviente o un ex esposo, producto de esa relación de poder, como resultado de esa violencia sistémica que termina justamente en la muerte. Por eso consideramos que es la máxima expresión de la violencia que termina con la muerte de la mujer. Como profesional, ¿qué consejo usted le daría también a las mujeres que dentro de sus hogares ven esto? El femicidio, recordemos que es algo no solamente algo físico, sino también mental, psicológico. Para llegar al femicidio, que es la muerte de la mujer, tenemos que partir que hay una serie de conductas de violencia. Estas conductas de violencia son sistémicas, que comienza con una violencia psicológica, tal vez un no sirves para nada, eres bruta, y minimizamos o naturalizamos estos hechos de violencia. Conlleva después una violencia física, ya más allá de lo verbal, vienen las agresiones, los golpes, e inclusive puede terminar en una violencia sexual también, que es producto de esa relación asimétrica, y que conlleva esta suma de violencia en la muerte de la mujer cuando ya ha pasado un ciclo extremo y no tiene otra alternativa el agresor que terminar con la vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque justamente en la parte donde debemos detenerla, no lo hacemos, que es denunciando, no callando estos hechos, y más aún cuando naturalizamos la violencia. Y el común denominador es que la víctima se siente dependiente de su agresor, por razones económicas o por inclusive las relaciones de sus propios hijos, entonces no quieren dejar a sus hijos sin el padre, y eso es una forma con la cual ellas minimizan la violencia y creen que es natural que para seguir en ese hogar sean víctimas de violencia. Eso justamente le iba a comentar, abogada, ¿no? En la actualidad vemos muchas veces que las mujeres que sufren de femicidio son realmente las mamás que no se quieren despegar de su esposo por sus hijos o por algo en específico. ¿Qué recomendación le daría usted? Que una mujer tiene que dignificarse, puede desenvolverse por sí misma, buscar mecanismos de sobrevivencia o supervivencia económica inclusive para no depender de su agresor. Más allá de ello, si una mujer se dignifica, se empodera,
de que tiene que tener derechos, los mismos que tienen que ser respetados, vamos a tener a una mujer capaz de decir basta a la violencia, denunciar y seguir adelante. Por allí tenemos que empezar, dignificarnos, reconocernos como sujetos de derecho y no depender ni económica ni afectivamente de una persona. Eso, abogada. Muchas gracias por visitarnos aquí en Agenda Universitaria. Y amigos televidentes, con esta información nos vamos a nuestro segundo corte. Ya regresamos. Gracias. Gracias, abogada. Continuamos con su informativa Agenda Universitaria. En esta ocasión le comentamos que en la Facultad de Ingeniería se realizó el desvelamiento de placa. Veamos. La historia que marca un educador va más allá de los conocimientos. Se trata de valores. Por las aulas de la Facultad de Ingeniería, generaciones de estudiantes fueron formados por el ingeniero Pedro Castro Villalba, quien en sus más de 4 décadas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumplió funciones como decano, subdecano, representante de profesores, miembro de comisión académica, tribunal electoral e incluso parte del comité de ética. Una persona reconocida en la universidad, uno de los mejores alumnos en su época estudiantil, premio Contenta, uno de los mejores profesores que hemos tenido en esta universidad y reconocido internacionalmente por Naciones Unidas y por el Banco Alemán. En honor a su trabajo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería se dio el develamiento de placa en honor al ingeniero Pedro Castro Villalba, en el Laboratorio de Hidráulica, que ahora lleva su nombre. Al evento asistieron autoridades de la UCSG, catedráticos y compañeros, alumnos y sobre todo amigos que se formaron a lo largo de sus años en la institución y quienes lo recuerdan con cariño y respeto. Son múltiples los aportes que se crearon en este laboratorio, que con su acompañamiento formó generaciones de profesionales que le expresan su gratitud, que fluyan los conocimientos que se llevan a la perpetuidad. Nuestra institución, como siempre, teniendo a sus representantes fijo y dándole las gracias también por su colaboración dentro de la universidad. Por otro lado, la UCSG junto al IES realizó el taller de neurosociales junto al personal administrativo. Veamos. Veamos.
el Vicerrectorado Administrativo, junto a Recursos Humanos y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, organizaron la conferencia Prevención de Riesgos Psicosociales, dirigida a los miembros de la UCSG, con el objetivo de prevenir situaciones y fomentar el reconocimiento de la importancia de hablar sobre estos temas. Por la sobrecarga de trabajo a la cual muchas personas han estado expuestas, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde muchas personas por el confinamiento más el teletrabajo han tenido inconscientemente una sobrecarga, una carga mental y física de trabajo, lo cual conlleva a que, como te digo, desarrollen ciertos tipos de problemas de salud. El evento se realizó de manera presencial en el auditorio Dr. Fernando Procel Hidalgo de la Facultad de Ciencias Médicas, como parte de una serie de conferencias que se ha dictado al personal de la institución para velar por su bienestar. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Nuestra institución está buscando la manera de traernos ya presencialmente. Y con esta información damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. No olvide sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a las 16:30 y no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión.